desde que nací ya mi familia se dedicaba a esto. Pasábamos mucho tiempo en el restaurante. Era el centro, la verdad, de nuestra vida, ¿no? También está mi abuela aquí, aparte de mis padres. Era un ambiente que a mí siempre me gustaba. Yo estaba mirando la cafetera y vi que estaban calentando leche. Leche, cafetera. Y dije, hombre, pues eso tiene un vapor. Algo se podrá hacer. Y entonces dije, hombre, pues ahí se puede meter algo. Entonces ahí empezamos primero a meter una infusión de menta y luego de ahí pensamos también, hombre, y ahora hacemos también con los carabineros, con esto le metemos unas hierbas a los carabineros en una bolsa o en una jarra y entonces dentro del recipiente ponemos un zumo de manzana con un poquito de regaliz, porque el regaliz aumenta el sabor del marisco. Y aquí es donde cocinas, Y en el caso de los carabineros, ¿dónde van los carabineros? ¿Acá? Aquí. Esta es la salida. Ah, acá esta abajo. Esta es la fuente de calor. Pues es un intermedio que deja una textura maravillosa. Con un tacto que a mí me gusta mucho. Para que acompañen los carabineros express puede ir perfectamente un chacolí, un vino de la tierra. Es un vino que es, como he dicho, típico de aquí del País Vasco. Nos recuerda un poquito igual al vino verde portugués, un poquito al albariño por el tema de aguja, que tiene un pequeño tema de aguja. Y es un vino que nos vale o bien de entrante, o sea, como aperitivo, o bien como primer plato, o sea, no hay ningún problema. Bueno, el tema de las presiones, de las estrellas, de todas esas cosas, bueno, no es tanto. Sentimos pasión por lo que hacemos y bueno, pues qué vamos a hacer, no vamos a hacer más y tampoco te tienes que volver loco ni estar presionado, ¿no? La vida yo creo que la mayor lotería que tengan es como dicen los, no sé si era Confucio o los chinos, pero los chinos lo dicen seguro, que si tu trabajo es tu pasión no vuelves a trabajar más. Y es verdad, es así. No daban estrellas en España y nos dieron una yoke y a mí. Y yo, joder, me enteré y me dijeron, oye, pues han dicho que han dado una estrella a Michelin, que te han dado una estrella a Michelin. ¿A qué era a mí? Porque eran restaurantes relativamente humilde o relativamente bueno, como, o sea, más o menos no es un restaurante de lujo, es un restaurante familiar. Pues hasta ya, porque todos los grandes tres estrellas eran grandes. Entonces me da la primera. De repente, al cabo de dos o tres años, no sé cuánto, me dan la segunda. Y ella me parecía, yo ya no entendía nada, ¿no? Y pasé el tiempo y ya pasó el tiempo y yo siempre pensé en que me la iban a quitar, no que me darían otra, porque yo nunca me he considerado preparado para todas estas cosas. Y de repente me vienen, me sienta aquí el señor Echelén. En este mismo bar. En este mismo sitio. Que hemos cambiado el los sillones. Oye, y resulta que me dice que a las 5 de la tarde ni comen ni nada, me viene a decir que me dan la tercera estrella. Y yo me quedé sentado. Yo creo que me ayudó mucho porque yo era el tres estrellas entonces más barato del mundo, por lo menos, por menos de la mitad.
Esto es un, aquí tenemos un equipo de investigación. Tenemos también el jefe de investigación que lleva con nosotros como 12 años, está bastante pirado, ¿no? ¿Bastante qué, perdón? Bastante loco. O sea, bastante, y es maravilloso. Vino, esto es una especie de lámina de grasa de cordero suavecita, con un poquitín de aceite de oliva, con un poquitín del juguito del cordero, un poco prensado de un jugo, y un poquitín de agar-agar para que se quede, ¿no? De la gelatina esta de algas. Luego viene un líquido caliente. El líquido caliente, exactamente, entonces se va deshaciendo. Lo hacemos delante de la gente. Es como espectacular, ¿no? Me impresiona mucho su gusto. Tiene un paladar estupendo, exquisito y llega muy al fondo.